Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Creer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, en este Booktubre del Terror, les voy a presentar un libro que se va a ir a mis mejores lecturas de este año, porque te explica la naturaleza del miedo. Muchos han estado debatiendo a lo largo de los años si miedo, terror y horror es lo mismo o es diferente. Yo me atrevo a decir que es lo mismo. Miedo, terror y horror es el mismo sentimiento. Lo único que cambia es la intensidad de cómo lo sientes. Ejemplo básico. Tú le tienes miedo a las cucarachas. La ves y sales corriendo despavorido. Y más de esas que vuelan, ¿no? Eso es el miedo. El terror, la misma cucaracha. ¿Te imaginas no poder salir de tu cuarto porque perdiste la llave? Ahí ya viene el terror. Porque vas a sentir que este insecto va a ir detrás de ti. El horror, la misma cucaracha, el mismo cuarto cerrado. Y que de la nada, esta cucaracha coma las paredes y salgan muchísimas cucarachas. Ahí ya vas a sentir el horror. Porque vas a estar cubierto del insecto que detestas y aborreces. ¿Ya se dieron cuenta cómo el miedo y el terror y el horror es lo mismo? Solamente lo que aumenta es la intensidad del sentimiento. Y eso te lo explica perfectamente Diario de una planta carnívora, de Luis Eduardo García, traído por Fondo de Cultura Económica, que consta justamente de 60 paginitas ilustradas muy bellas, en donde es un diario que va día tras día contándonos la vida de Marceline y su miedo a estas cosas, las cucarachas. Resulta ser que Marceline es una planta carnívora y que te va contando a lo largo de su trama cómo se alimenta de insectos, cómo respira, cómo le da un placer estar con su amiga Cactus, cómo observa la luna y el sol pasar por la ventana hasta que le escucha a los seres humanos que las cucarachas se alimentan de plantas y más de las carnívoras. A lo largo de las noches, Marceline va a empezar a escuchar estos sonidos de cucarachas y va a estar muy alerta y muy atenta. Cuando va avanzando la trama, viene otro punto álgido, que es el crecimiento y la muerte. Es un libro que le enseña a las personas el miedo hacia la muerte, el dejar este mundo, porque sí, Marceline empieza a crecerle su flor y entonces va a luchar para que su flor florezca, aún sabiendo que ella perecerá. Y el hecho de sentirse cómo se va secando, el hecho de sentir que se acerca la muerte, hacen que esta obra explique muy bien ese temor a la muerte. También Marceline, al ser un ser vivo, tiene unas pesadillas divertidas y al mismo tiempo macabras. Porque imagínense estar en una máquina de estas de dulces, de bolas de chicle, pero en vez de chicles son plantas carnívoras y la pinza que las está agarrando está siendo manipulada por cucarachas gigantes. Luego llega un saltamontes a la vida de Marceline, en la casa en donde está, y va a estar peleándose con las cucarachas. Tanto es así que, como se los menciono, Marceline le va a tener tanto pavor a las cucarachas que las va a ver tan gigantescas hasta con cubiertos. Tiene un desenlace precioso porque entiendes la muerte. Sabes cómo decirle adiós a un ser querido. Y al mismo tiempo tiene esta luz de esperanza de que dejaste algo y trasciendes. O las segundas oportunidades y que la madre naturaleza te puede dar muchísimas, muchísimas vidas, muchísimos caminos, muchísimos parteaguas para que sigas disfrutando de esta existencia. Diario de una planta carnívora es todo eso. Amistad, familia, bondad, miedo, terror, horror, vida
Muerte en 60 paginitas. 5 estrellas en Goodreads. Un 10 de calificación. Para mis mejores lecturas del año. Y como bien sabemos, estas plantas siempre han sido utilizadas en la literatura de horror para explicar muchas cosas. Aquí es un libro tan, tan didáctico, tan pedagógico, para explicar la naturaleza del miedo, generar una novela de suspenso, generar escenas de terror, de horror, y al mismo tiempo explicarle a los más pequeños de la casa o a los más grandes el desapégate y dile adiós a ese ser querido y deja de tenerle miedo a la muerte. No, 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 malignos. Una joya, joya. Cuídense y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Un video cortito para un cortito libro, pero que es una joya y para mis mejores lecturas de este año. Diario de una planta carnívora de Luis Eduardo García. Y espero les esté gustando este booktube del terror, porque también los niños les encanta morir de miedo. Este libro los matará de suspenso, los matará de miedo, harán que se coman las uñas del horror y al mismo tiempo dirán, ¡ay, qué bonito que está! Porque el terror también se disfruta, el terror divierte. Diviértanse con el diario de una planta carnívora. Bye, bye.